Este lunes 26, Perú inicia su participación en el hexagonal final del torneo sudamericano Sub-20 que se viene realizando en Uruguay. La blanquirroja debuta nada menos que ante Argentina, en lo que será la revancha para los dirigidos por Rivera, tras la caída en la fase de grupos. Luego Perú enfrentará a rivales que estuvieron en la primera etapa en el grupo B, como Uruguay, anfitrión y gran favorito para lograr el título, Brasil y Colombia, cerrando su participación ante Paraguay. Hay que recordar que tras clasificar al hexagonal, Perú ya tiene asegurada su presencia en los Juegos Panamericanos de Toronto, que se realizarán este año, y de terminar entre los tres primeros representaríamos a la Conmebol en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, el gran objetivo del equipo es terminar entre los cuatro mejores e inscribir su nombre en el Mundial de la categoría que se jugará en Nueva Zelanda.